del crucero Almirante Oquendo. Mira, Melissa, este barco estaban encerrados, eran los barcos españoles, ¿sabes? Y estaban encerrados en la bahía de Santiago de Cuba. ¿Y por qué estaban encerrados? Porque afuera estaba la escuadra americana esperándonos para que salieran y atacarlos. ¿Pero eso era un crucero o un barco de guerra? Eran barcos de guerra. Bueno, es que hay un tipo de barco de guerra que se llama crucero. Que es muy veloz, es un barco que es muy veloz, pero no tiene tanto armamento, ¿sabes? Entonces cuando salieron, combatieron contra los barcos americanos que estaban afuera y perdieron. Y todos están hundidos, todos los estrellaron contra la costa, ¿sabes? Para poder salvarse la tripulación. Y eso que tú ves ahí es una torre de un cañón. Eso que tú ves levantado es un cañón, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, fue en el 1898, tiene más de 100 años.